mundo. Como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando. Saluda a Timoteo, su hijo muy querido.
sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy tu prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado por la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y con la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible, mientras la buena noticia de la cual he sido constituido el alto apóstol y maestro. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Es palabra de Dios. Recuerden que la vida de todo ser humano atraviesa por el dolor,
por el sufrimiento, ¿quién de nosotros no ha experimentado tener grandes problemas? Piensen ustedes los problemas que hay hoy en la casa, la falta de comprensión, la comunicación, los problemas sentimentales, económicos, la discusión, las peleas. Piensen en los problemas que a veces hay en el trabajo. ¿Cuántas veces usted llega de su trabajo, no solamente cansado físicamente, sino que llega de alguna manera como sofocado, porque está viviendo un ambiente donde hay envidias, donde está buscando cocaína, donde de alguna manera no se ve la lealtad, la solidaridad, sino que muchas veces se busca cocaína? Pensemos en los problemas que hay a veces con los vecinos, porque tal vecino hace ruido, como bota la basura, no cumple las normas sanas de una convivencia. Pero la pregunta es esencial: cuando yo tengo un problema, ¿cómo lo afrontamos? ¿Lo afrontamos desde la desesperación, desde el ánimo, nos desanimamos, nos amargamos, nos desesperamos? ¿O somos portadores de la esperanza de Dios? Piensa cuando ese amigo, ese familiar te trae un problema. Me he separado, quiero abortar, estoy en la droga, estoy en el alcohol, soy un hombre, una mujer infiel. A veces nosotros no nos queremos involucrar con el dolor ajeno. Y aunque muchas veces nosotros no podamos dar la solución al problema, ¿qué es lo que espera la persona? Ser escuchada, que te miren a los ojos. A lo mejor no dice solución, pero que al menos la persona se vaya con esa sensación de escucharon, atendieron mi queja. ¿Cuántas veces nosotros decimos un no rotundo? No me molestes, no tengo tiempo, eso no es mi problema. O a veces nos hacemos los desentendidos. Por eso la primera gran enseñanza de esta lectura actual es: no dejarnos llevar por el desánimo. Porque de alguna manera el Señor, cuando nos da algo, nos da su gracia de perseverar, de fortalecer. Por eso, cuando la vida no pone los problemas, porque uno está entre la espada y la pared, porque uno quiere suicidarse, hace falta uno hacer una pausa e invocar esa luz del Espíritu Santo. Porque todo problema tiene solución. Pero hay cosas que se salen de nuestras manos. Y siempre tener la certeza, cuando yo no puedo, Dios sí puede. Y por último, Jesús hoy en el Evangelio, en este diálogo que tiene con los saduceos, que llega a la resurrección, le coloca en ese tiempo. ¿Qué pasa después de la muerte? Para los que creemos en Dios, no celebramos la muerte de nadie. Por eso uno no usa la terminología de decir muerto. ¿Qué se dice? Fiel difunto. ¿Qué significa fiel difunto? Que en vida creyó en Dios, que tiene fe. Y por eso la pregunta es: ¿nosotros cómo estamos preparando mi muerte en esta tierra? Tenemos el anhelo de encontrarnos con Dios. Si yo les pregunto hoy en esta noche, ¿queremos ir al cielo? ¿Alguien podrá decir sí? Pero si queremos ir al cielo, a veces nos cuesta cortar con un pecado. A veces no vivimos la caridad, porque el Evangelio no solamente sería acá en el templo, en un lugar sagrado. Esa palabra y el Evangelio usted no va a servir a dónde, en su casa. Es decir, ¿cuánto rezas, oras, cuánto tiempo dedicas a Dios? ¿Cómo están tus obras de caridad? ¿A qué persona has dañado? ¿Qué estás haciendo para reparar el mal que hiciste? Por eso recuerden cuando empezamos la misa, ¿qué decimos? Yo, ¿cómo? ¿Qué he pecado con su de qué? De palabra, pensamientos. ¿Cuántos pecados conocimos? Porque recuerden ya un gran paréntesis. Cuando uno se va a confesar, no solamente decir el mal que uno ha hecho, es también no confesar el bien que hemos dejado de hacer. Porque todos los días tenemos una oportunidad de hacer algo bueno, pero nos cuesta hacer el bien. Que el Señor, pues, en esta noche nos dé la gracia para
cómo estoy administrando esta vida. Al Señor sea la gloria por los siglos, los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. Oramos de manera especial hoy por todos nuestros hermanos enfermos, por los que sufren, por los que pasan todo tipo de aflicción. Roguemos al Señor. Oramos por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio que hoy sufre la separación, que sufre el desempleo, el duelo, la enfermedad. Roguemos al Señor. Oramos por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos. Por todas las almas olvidadas, roguemos al Señor. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, sus intenciones y proyectos, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San José y siendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tomamos asiento y junto al Padre y al Hijo presentamos nuestras vidas cantando. Cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
la víspera de la resurrección, en la noche de la última cena, como pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte llevaste la gloria de la resurrección y nos sentaste a tu derecho, anunciamos la obra de tu amor hasta que venga y le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la oración y ofrenda de tu iglesia, y la lucha que presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concedemos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre uno de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Dirigida a nosotros, Espíritu Padre omnipotente, por la participación en estos misterios sagrados, y hacemos un primero a la imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Tomás, con todos los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo santo redimido por ti. Señor, haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los siglos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participamos en sus penas y sus angustias, en sus alegrías y esperanzas, demostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Mira con amor y misericordia a todos tus hijos enfermos. Cúbrelos con tu sangre preciosa y has tenido su sangre en tu mano. Acuérdate también de todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por todas las almas olvidadas cuya fe solo tú conociste. Ayúdanos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Señor, y cuando termine nuestra vida por esta tierra, concédenos también llegar a la morada eterna del cielo, donde viviremos siempre por ti. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bonifacio, y en comunión con todos los santos, el Santo Cura de Ars, San Pío de Pedrecí, San Alberto Portal, Santa Teresa de los Andes, Santa Laura Montoso, la Beata Laura Vicuña, el Beato Carlos Sanjú, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, por Rey y Eterno, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, recemos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y compone tu palabra con ser de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos, los siglos. Y la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente ese saludo de paz. Digamos todos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Según nuestra comunión espiritual, por todos los enfermos que sienten. Yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Por aquella pureza y humildad. Por aquella pureza y humildad. Porque te recibió vuestra Santísima Madre. Porque te recibió vuestra Santísima Madre. Con el Espíritu y el fervor de los santos. Con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Thank you.
Como un suave atardecer, eras tu vida sencilla.